¿Estatua viviente? Bueno, ¿a qué hora llegó? Aproximadamente 4 de la tarde, para estar preparado tipo 5. Mucha gente se acerca, quiere sacarse fotografías con usted y también le deja una generosa propina. Así es. Bueno, como tiene que ser, bueno, nosotros vivimos de esto. Los artistas urbanos nos dedicamos a esto, ¿no? Y bueno. ¿De dónde es usted? De acá, de Paraná. ¿Usted se preparó este traje? Sí, todos los trajes que tengo me los he hecho yo mismo. ¿Desde qué hora está aquí en la Sala Mayo, en esta costanera? Me puse a trabajar a las 15, no, 17 horas. Y bueno, alegrando la vida de los paranaenses y de los turistas que también se acercan a usted. Sí, más que nada en eso es lo que me propongo, que la gente se divierta, más allá de que rompo el esquema de lo que es la estatua que no se mueve. Yo juego con la gente, me gusta interactuar, le pongo un poco de clown, pantomimo, mezclar, o sea, fusionar varios estilos, no solamente estatua que se queda estático. Entonces es como que llama la atención y bueno, la gente se divierte, que es lo que yo quiero. ¿Hace cuánto que se dedica a esto? 15 años más o menos. ¿Con la familia, pasear aquí? Sí, sí, estamos pasando familia un ratito. ¿Qué han ido recorriendo por ahora? Recién llegamos. Recién llegamos. ¿Piensan encontrarse con otras personas? Sí, seguramente, ahí está mi hermano y mi cuñado. Sí, sí. ¿Pasando en familia de Semana Santa? Sí, es, así es, paseando por acá. Todo muy lindo, todo muy lindo. Perdí mi mujer, mi nieto, ando buscándolo. ¿Se le ha perdido la señora? Se le ha perdido, mucha gente. ¿Paseando? Sí, paseando con la familia, dejamos un poco por allá, probando unos bocados y sí, disfrutando de la tarde paranaense y de lo que ofrece la tarde y las Pascuas también. Muy lindo se está pasando con la pequeña y un poquito más de familia que quedó por allá. Mucho para ver, mucho para recorrer. Bueno, mucho para ver, para entretenerse y es recomendable para que vengan para estos lados y disfrutando con la familia, lindo y pasando el rato. Y las Pascuas también, como que diría, esperando el regalo del domingo para las niñas también. Viendo también los precios que hay y calculando qué es lo que llegamos a hacer. ¿Eh? ¿De qué barrio ustedes? ¿Qué zona? Zona San Agustín, Anacleto Medina para ser exacto. A ver. Bueno, ¿de dónde son? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? De acá, de Paraná. ¿Paseando un poquito? Paseando, viendo, recorriendo, todos los años venimos. Lindo, mucha gente. ¿Qué les ha gustado de las carpas? ¿Han hecho un recorrido general? Sí, estuvimos viendo la parte artesano. Bueno, tienen buenos productos, está buen precio. Así que recomendarle a la gente que venga, está muy bueno. Bueno, ¿cómo viene la venta de girasoles, garrapiñados? Con la venta, lindo, espectacular, ver muchos turistas. La verdad que la tarde, hermosa, linda, pero bueno, dice que el tiempo estuvo lindo, mejoró, y que mañana sea un día lindo, y bueno, ver mucho más gente en las carpas y vender mi girasoles, mi garrapiñada, y gracias a ustedes, Canal 11, por todo, que siempre estamos con ustedes mirándolo y viéndolo en la... Bueno, ¿de dónde son ustedes? Somos de acá, de Paraná. ¿Ha venido con la hijita? Sí, está también mi señora con la otra, haciendo compras. ¿Cómo va esta Semana Santa? La verdad que muy lindo, el clima está acompañando y la verdad que esto está muy bien organizado, mucha gente de afuera se ve que hay y está todo muy lindo. ¿Lindos días? Muy lindo, muy viendo las cosas que están muy lindas, la verdad, y a buen precio. ¿Te gusta recorrer los stands de las carpas y ver? Sí. Me estaba viendo... Sí, me gusta ver. ¿Recorriendo? Sí, recorriendo, paseando, hermoso. Re contenta de que Paraná tenga todo esto. Sí. ¿Han venido tempranito? Sí. Nos costó estacionar, pero bueno, acá estamos firmes. ¿De acá no se van? No, de acá no nos vamos. Hay de todo, hay para comer, hay para comprar, así que está divertido. Una gran tentación venir acá, ¿eh? Sí, queríamos empezar la dieta, pero este fin de semana no va a poder ser, me parece. ¿Tu nombre? Luciana. Bueno, ¿contenta? Sí. ¿Te gusta mucho estar acá, en esta Sala Mayo, recorriendo las carpas? ¿Te gusta? Sí, también me gustan los juegos. Bueno, no me subió a ninguno tampoco. Así que estás contenta y querés participar de los juegos. Sí,